Consejo Presidencial del Poder Popular de la Juventud y los Estudiantes sobre esta instancia que ha convocado el Gobierno Nacional y las diferentes fuerzas políticas que acompañan el proceso en Venezuela. Hoy debemos señalar en principio que nos encontramos en la fase de conformación de esta instancia y que avanzamos en su fase de preparación del Congreso. Esta fase, fundamentalmente del precongreso del Consejo del Poder Popular de la Juventud y los Estudiantes, se está desarrollando del 2 al 19 de julio en los 24 estados del país, con la participación de todas las fuerzas políticas y juveniles en Venezuela, y la fase del precongreso del 2 al 30 de julio estaremos abordando las diferentes temáticas que tienen que ver con este Consejo Presidencial de la Juventud. Allí estamos hablando de que van a discutirse tres documentos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el documento sobre las 7 líneas de trabajo. Líneas de trabajo que se han establecido en los siguientes puntos. El primero de ellos sobre el tema educativo, el segundo sobre el tema productivo y laboral, el tercero sobre el deportivo recreativo, el cuarto sobre la cultura comunicacional, el quinto sobre Venezuela como territorio de paz, la vida y la seguridad, el sexto sobre las misiones sociales y un séptimo tema y un séptimo documento que tiene que ver con la formación y organización. Este Consejo Presidencial de la Juventud, este Congreso Nacional del Consejo del Poder Popular de la Juventud y los Estudiantes tiene como fecha de realización del 8 al 12 de agosto. Se plantea que se desarrolle en la ciudad de Caracas. La idea es que logre reunir más de 1.500 jóvenes delegados y delegadas de todas las organizaciones que hoy impulsan esta instancia. Hoy son más de 60 organizaciones que están reunidas en el Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes, con el firme objetivo de avanzar en el empoderamiento del movimiento popular y revolucionario sobre las firmes conquistas que deben orientar sobre avanzar en la dirección de las diferentes tareas que hoy exige y demanda el proceso en su conducción. De esta instancia, nosotros como Juventud Comunista de Venezuela estamos colocando todos nuestros esfuerzos junto a todo el conjunto de organizaciones, y la perspectiva es poder consolidar un poderoso movimiento juvenil de unidad, de lucha y de criterio que sea capaz de enfrentar las amenazas imperialistas contra el proceso en Venezuela y que sea capaz de enfrentar también los planes de desestabilización que hoy impulsan las fuerzas de la derecha en el país.